Hoy el reporte del Ministerio de Salud registró nuevamente un récord de cifras de muertes y de nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Se registraron 168 fallecidos entre los reportes de la mañana y de la tarde y la cantidad de contagios fue de 6.792. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El gobierno confirmó el acuerdo con bonistas. El presidente Alberto Fernández aseguró que se resolvió una deuda imposible en medio de la mayor crisis de la historia. Además, adelantó que a partir de ahora habrá un mejor escenario para los negocios en el país. Los bonistas se mostraron satisfechos y llamaron al resto de los acreedores a sumarse al acuerdo. El gobierno nacional defendió la suspensión de las reuniones sociales. Carla Bisotti explicó que durante los encuentros en domicilios particulares es más difícil cumplir las recomendaciones. Aclaró que las regiones con distanciamiento social continuarán con las salidas recreativas en bares, restaurantes y espacios deportivos, ya que se realizan bajo protocolos sanitarios. Y el telepase será obligatorio en las autopistas porteñas. La ciudad anunció que a partir del 28 de agosto, el sistema que permite el cobro automático en las cabinas de peaje será obligatorio para circular en las autopistas porteñas. De esta manera ya no se podrá pagar en efectivo. La medida busca reducir los riesgos de contagio de coronavirus. Estado de desastre por explosiones en Beirut. Se registraron en la zona portuaria de la capital del Líbano en un depósito de explosivos. La cifra de víctimas superó los 70 fallecidos y los 3.000 heridos y los daños afectaron la mitad de la ciudad. El gobierno lo calificó de catástrofe nacional y prometió que los responsables pagarán por lo ocurrido. Vuelven los entrenamientos del fútbol. Luego de la reunión entre el gobierno nacional y los dirigentes de fútbol argentino, se definió que todos los equipos de primera división masculino y femenino retomarán los entrenamientos el próximo lunes 10 de agosto. El ascenso todavía deberá esperar para regresar a las prácticas. Alberto Fernández confirmó el acuerdo con los acreedores para la renegociación de la deuda en el acto de relanzamiento del plan Procrear. El mandatario expresó su satisfacción por el entendimiento y agradeció a los bonistas y a los organismos internacionales que apoyaron la negociación. Les dijimos a los argentinos y a las argentinas que íbamos a poner poco a poco al país de pie. Y que la deuda, que era un enorme condicionante que teníamos, no nos iba a impedir lograr un proceso de desarrollo y contar con los recursos necesarios para que ese desarrollo se vuelque no a la especulación, sino a la producción y al trabajo. Y lo estamos logrando. Queríamos volver y ser mejores de lo que fuimos. Y estamos volviendo y siendo mejores de lo que fuimos. En una entrevista, el mandatario opinó que se resolvió una deuda imposible en medio de la mayor crisis económica que se recuerde. Además, celebró que el entendimiento despeja el horizonte al que la Argentina quiere llegar y le aseguró a los empresarios que hoy tienen un mejor escenario para proyectar sus negocios. Y el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que en una conferencia de prensa que la negociación con los bonistas sigue hasta el 28 de agosto para determinar la adhesión del resto de los acreedores. Además, adelantó que habrá también una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto es un paso importante. Era necesario para darle un horizonte, una plataforma de despegue a la economía argentina, poder resolver el problema de la deuda externa. Pero esto no resuelve todos los problemas de la economía argentina.
es tan solo una necesidad, una condición necesaria, y hay que seguir trabajando fuertemente en generar condiciones para un sendero de desarrollo inclusivo, dinámico y estable. El acuerdo alcanzado por el gobierno implica una mejora económica con respecto a la oferta anterior, la última, una postergación de fechas de pago y una revisión de cláusulas legales pedidas precisamente por los bonistas. Con este acuerdo el gobierno pagará $54.80 por cada $100 de deuda. Esto representa una reducción del monto de la deuda del 45%. Y según informó el presidente, el ahorro será de aproximadamente $37.700 millones. Con este acuerdo también se posterga el grueso de los pagos para el 2024 en adelante. De esta manera, en los próximos 3 años se pagarán solo $2.800 millones, cuando estaba previsto que se paguen $29.300 millones. Los tres principales comités de bonistas con los cuales se encaró la negociación emitieron un comunicado para celebrar el acuerdo. En el breve escrito se manifestaron conformes y aseguraron que se llegó a un buen resultado para todos los participantes y que todos los acreedores deberían apoyarlo. A la propuesta argentina, entre ellos 6 premios Nobel. En los mercados hubo euforia durante la mañana cuando el acuerdo fue confirmado. Al final de la jornada se mantuvo una suba de los bonos en dólares y una baja en los valores del dólar blue, el contado con liqui y el MEP. El dólar blue se desplomó casi 6% y llegó a los 128 pesos, valor que tenía hace más de un mes y medio. También cayeron los valores de los dólares contado con liquidación y MEP. Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, celebró el acuerdo a través de Twitter y lo calificó como un paso muy significativo. Desde Francia, el expresidente Mauricio Macri también lo apoyó y aseguró que defaultear jamás puede estar bien. Otros miembros de la oposición también festejaron el acuerdo, como el exministro de Finanzas, Nicolás Caputo, el senador Esteban Bullrich, el diputado Mario Negri y el economista Roberto Lavagna, entre otros. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, celebró el acuerdo y destacó su sostenibilidad. Además, aseguró que es un primer paso para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo. En el reporte de casos de coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación informó la cifra más alta de contagios y fallecimientos diarios desde que comenzó la pandemia. Se confirmaron 168 nuevas muertes, 45 residentes de la ciudad, 113 de la provincia de Buenos Aires. Las provincias de Chaco, Río Negro, Mendoza, Córdoba y Corrientes se reportaron entre 1 y 3 muertes cada una. Además, se notificaron 6.792 nuevos casos positivos y el total asciende a 213.535. Más del 45% del total se recuperó de la enfermedad. Del total de casos, 4.337 son de la provincia de Buenos Aires, 1.371 que corresponden a la ciudad. Jujuy sumó 269 casos, Río Negro 197, Córdoba 147, Mendoza 106 y Santa Fe 101. La cantidad de pacientes en terapia intensiva aumentó hoy a 1.207. Esto representa una ocupación del 56,5% en el país y del 66,4% en el área metropolitana. El Ministerio de Salud de la Nación también informó que las ciudades de Córdoba Capital, Río Gallegos, en Santa Cruz y Río Grande, en Tierra del Fuego, se sumaron a las áreas con transmisión comunitaria del virus. Es decir, que ya son lugares en los que no se pudo establecer el origen de los contagios. Por otra parte, la provincia de Chaco, que inició tempranamente la circulación comunitaria, logró amesetar la curva de casos y registró una positividad en los testeos del 16,2%, casi 30 puntos por debajo del promedio nacional.
Y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dio mayores precisiones acerca del decreto que prohíbe las reuniones sociales. Explicó que la actividad nunca estuvo permitida en áreas con aislamiento obligatorio y aclaró que las autoridades de la ciudad y también de la provincia de Buenos Aires en ningún momento solicitaron su habilitación. También se refirió a la aplicación de la medida en los lugares con distanciamiento social. Lo que se recomienda no hacer son reuniones sociales y familiares en lugares cerrados, en domicilio, más allá de los convivientes. En los lugares donde hay dispo, donde están autorizadas actividades en restaurante, en bar o en diferentes aspectos recreativos o deportivos, con un protocolo y con una acción, digamos, de control de esos protocolos, las provincias lo van decidiendo. Bisotti aseguró que las reuniones sociales en las viviendas generan riesgos de brotes en lugares sin casos de coronavirus. Por su parte, las autoridades de la provincia de Corrientes y de la ciudad de Tandil afirmaron que no suspenderán los encuentros en grupos de hasta 10 personas. Sostienen que en sus territorios no hay circulación comunitaria del virus y que no hay razones para aplicar la medida dispuesta en el decreto presidencial. Por segundo día consecutivo, el servicio de tren Sarmiento se interrumpió a media mañana. La empresa precisamente informó que se debe a una falta de personal tras la confirmación de al menos 10 casos positivos en el área de control de trenes. Desde temprano se garantizó con personal jerárquico el servicio de trenes cada 10 minutos en la hora pico y hasta las 11. A ver, no viajas parado, van todos sentados. Pero a las 9:51 partió el último tren desde Moreno hasta 11 y a las 10:33 el último en el sentido inverso, debido a la falta de personal que cubra los horarios posteriores. Ayer no hubo y bueno, tuvo todo este quilombo, pero hoy no sé. Por eso los usuarios estaban preocupados por el regreso a la tarde o pensando en alternativas. Igual tengo opción porque puedo volver con el subte hasta Flores y bueno, vuelvo a casa en colectivo. Por esta razón se dispuso reforzar el servicio de micros gratuitos que unen las estaciones de Moreno, Merlo y Morón con 11 para reemplazar al tren. Una vez cancelado el servicio de trenes y a la espera de que lleguen los micros con pasajeros provenientes de las diferentes estaciones del oeste, también hay micros aquí esperando en la estación de 11 para luego trasladarlos hacia el conurbano. Para alcanzar la capacidad de una sola formación completa del Sarmiento, que traslada a unos 600 pasajeros, se necesitan 12 micros. El servicio es que tenés que tener el permiso, se lo mostrás a ellos y ellos te dejan subir. El turno del tren es para el tren, no es para los micros. En los micros no tenés que pagar. Desde las 11 menos 10 comenzó el movimiento de micros con los pasajeros divididos en tres filas. Una hacia Moreno, otra hacia Merlo y una a Morón. La Cámara de Diputados aprobó la ampliación del presupuesto vigente por 228 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones. El proyecto de ampliación del presupuesto autoriza al gobierno a ampliar los gastos por un monto cercano a los 2 billones de pesos, con lo que la proyección total de gastos para el 2020 superaría los 7 billones de pesos, con un incremento de 33%. En la localidad bonaerense de Ciudadela, un hombre mató de un escopetazo a un presunto delincuente. El joven de 26 años estaba en su casa, escuchó ruidos en el patio y vio que una persona que llevaba un arma blanca intentaba robarle la batería del auto. Forcejeó con él, agarró una escopeta calibre 16 del interior de la vivienda, lo mató de un disparo en el pecho y llamó a la policía. Luego de que sea indagado, se definirá si queda detenido o recupera la libertad. El Líbano de luto, con más de 70 fallecidos y miles de heridos por las explosiones registradas en la zona portuaria de Beirut. El gobierno declaró el estado de catástrofe y aseguró que los responsables pagarán por lo sucedido. Además, el gobierno nacional que autorizó a los equipos de fútbol de primera división a retomar los entrenamientos a partir del próximo lunes 10 de agosto. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30.
Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es para alquilar. No, pero recién salgo y ya me quieren meter adentro. Pero esperen un poco. De lunes a viernes, las noches del Canal de la Ciudad son para alquilar balcones. De esto no se sale buscando culpables. Perdón, pero discrepo. Al chino que se lastró el murciélago hay que buscarlo, ¿eh? Diego Zucalesca te invita a conocer lo que pasó en el día sin moverte de tu casa. Dicen que este tipo de personas en los medios sería un toque nocivo. Escúcheme, yo ando necesitando un crédito hipotecario. Sos un capo. Para alquilar balcones, humor a tu altura, de lunes a viernes a las 21:15 por el Canal de la Ciudad. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández relanzó el plan Procrear con un nuevo esquema que prevé una inversión de 25 mil millones de pesos distribuidos en 9 líneas de créditos con el objetivo de reactivar la actividad y precisamente poder reducir el déficit habitacional. En esta nueva etapa, el programa otorgará 300.000 créditos para mejoras, refacción y ampliación de viviendas, como así también para la construcción de 44.000 nuevos hogares. Asimismo, serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país. Además, la nueva modalidad del plan amplía el rango de los requisitos que necesita una familia para ingresar al programa con el fin de que puedan calificar familias monoparentales y de bajos recursos. Cuando me invita María Eugenia, con toda su ética, con todo su compromiso, a volver a poner en marcha ese plan que creó Cristina, a mí me llena de alegría. Me llena de alegría, pero me llena de alegría fundamentalmente pensando en el futuro, pensando en que esa herramienta del pasado podemos traerla al presente y puede servir para resolver el problema habitacional de miles de argentinos. Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel dio el informe de gestión en la legislatura y remarcó que en la primera mitad del año tocó enfrentar la pandemia y que hoy se trabaja en la salida. En tanto que resaltó la tarea conjunta de todos los espacios políticos más allá de las diferencias y reiteró que es fundamental el rol individual de los ciudadanos para avanzar en las flexibilizaciones de la cuarentena. Dentro del plan integral y gradual de puesta en marcha, tenemos contemplado poner demarcaciones en las plazas y parques. Esperamos poder instrumentar esto cuando se habiliten los encuentros sociales al aire libre. El jefe de gabinete porteño señaló que en el marco de la pandemia de coronavirus, desde la ciudad se armó un plan integral y gradual de puesta en marcha que consta de 6 etapas para que cuando las condiciones sanitarias lo permitan, los vecinos puedan volver a las actividades tomando los recaudos necesarios. Además detalló que el esquema de reactivación de actividades fue elaborado por el Ministerio de Salud junto a especialistas de cada tema y con los referentes de cada rubro, en tanto que sostuvo que el plan contempla 95 protocolos para la salida escalonada y progresiva de la cuarentena. Además, durante la presentación del informe de gestión, la ciudad anunció que a partir del 28 de agosto el sistema de telepase que permite el cobro automático en las cabinas de peaje será obligatorio para circular en las autopistas porteñas. De esta manera ya no se podrá pagar en efectivo. La medida busca reducir los riesgos de contagios de coronavirus. Dos
fuertes explosiones sacudieron a la capital del Líbano, provocando al menos 70 muertos, más de 3.000 heridos y graves daños materiales. Ocurrió en la zona portuaria de Beirut, en un depósito de materiales altamente explosivos almacenados en una bodega desde el año 2014, según informaron las autoridades. El gobernador de Beirut comparó la situación con una bomba nuclear sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Mientras se investigan las causas de la detonación, el gobierno decretó un día de luto, por lo que calificó la catástrofe nacional y prometió que los culpables pagarán por lo ocurrido. Y fíjense cómo quedaron las calles de Beirut luego de las dos explosiones equivalentes a un terremoto de 4,5 puntos de magnitud. La onda expansiva alcanzó a edificios ubicados a varios kilómetros del puerto, mientras una enorme nube de polvo y escombros cubrió las calles. Las autoridades calcularon que las explosiones afectaron a la mitad de la capital. Con hospitales saturados, los heridos fueron derivados fuera de la ciudad, fuera de Beirut, que fue la zona declarada de desastre. Estados Unidos superó las 155.000 muertes por coronavirus y se acerca a los 5 millones de contagios. El epicentro mundial de la pandemia registró más de 45.000 infectados en las últimas 24 horas. Florida es uno de los estados más golpeados y superó los 490.000 infectados. El gobierno anunció el inicio de pruebas para un tratamiento con anticuerpos hasta la llegada de la vacuna. Y mientras tanto, Brasil, que superó los 2.800.000 contagios de coronavirus tras haber registrado 50.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. El Consejo Nacional de Secretarios de Salud, además, confirmó más de 1.000 muertes, por lo que el total de fallecidos ahora supera los 95.000. El jefe de gabinete de Jair Bolsonaro confirmó que tiene COVID-19 y es el séptimo funcionario con la enfermedad. El Reino Unido anunció que las escuelas reabrirán sus puertas en septiembre, mientras científicos alertaron que podría haber un nuevo pico de casos de COVID-19 en el país. Aseguran que existe un gran riesgo si abren los colegios antes de haber aumentado los testeos y la identificación de focos de contagio. El Reino Unido superó los 300.000 casos confirmados y las 46.000 muertes por coronavirus. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas señaló que la apertura de escuelas es una prioridad donde esté controlado el brote por el perjuicio que causa el cierre prolongado de las escuelas. We face a generational catastrophe that would waste untold human potential, undermine decades of progress, and exacerbate entrenched inequality. El gobierno italiano comenzó a enviar a inmigrantes a los barcos ubicados en las islas de Lampedusa para que cumplan la cuarentena obligatoria. La decisión se tomó luego de que centenares de personas recién llegadas al país se escaparan de los centros de aislamiento. Desde mediados de junio, la curva de casos de coronavirus se estabilizó y para evitar eventuales focos, el gobierno prohibió la entrada de residentes de países con riesgo epidemiológico. Y el huracán Isaías tocó tierra en Carolina del Norte, Estados Unidos, causando inundaciones e incendios. Impactó en la categoría 1 y luego se transformó en una tormenta tropical. Los destrozos provocaron al menos un muerto y hay 3 personas desaparecidas, 2 de ellas menores de edad. Hay alertas de tornados en el sur de Pensilvania, Nueva Jersey, en el sur de Connecticut y en el sureste del estado de Nueva York. The most important message right now is everyone take this very seriously.
between the rain, flooding potential, the winds, even again potential tornado. That's a lot. Don't go outside if you don't need to during the high point of the storm. Take it seriously. Y atención, porque luego de la reunión entre el gobierno nacional y los directivos de fútbol argentino, se definió que todos los equipos de primera división masculino y femenino van a retomar los entrenamientos el próximo lunes 10 de agosto. Mientras tanto, el ascenso deberá esperar un poco más para regresar a las prácticas. Del encuentro participaron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el titular de la AFA, Claudio Tapia. Y River analiza mudar la localía del Estadio Monumental al predio deportivo que tiene en Ezeiza. Desde el club informaron que realizarán trabajos para mejorar el césped, mientras que se eliminará la pista de atletismo y se construirá un nuevo túnel único para ambos equipos. De esta manera se podría avanzar con tribunas más cercanas a la cancha. Se espera que los trabajos estén finalizados para el 2021, por lo que River deberá mudar su localía para el torneo local y la Copa Libertadores. Rafael Nadal, actual campeón del US Open, anunció que no va a jugar esta edición del Grand Slam estadounidense por los rebrotes de coronavirus. El número 2 del mundo aseguró que la situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo y los rebrotes parecen estar fuera de control. Calificó de una barbaridad el calendario de los torneos que se dispuso este año luego de estar sin jugar durante 4 meses. Y si se preguntan hasta cuándo va a estar este calorcito, esta primavera que nos depara el clima, quédense porque les vamos a contar. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad, como estamos viendo en las imágenes. Y fíjense lo que es ahora, en estos momentos, un cielo apenas parcialmente nublado con 18 grados de térmica. Durante la madrugada la temperatura rondará los 17 grados. Mañana sigue este tiempo cálido para el invierno. La mínima será de 16 grados y va a aumentar rápidamente con un cielo parcialmente nublado. Habrá pocas nubes durante la tarde con una máxima que será primaveral. 25 grados se esperan para la tarde de mañana y durante la noche, una noche cálida con 20 grados de temperatura promedio. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de La Ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para Alquilar Balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.